Carlos. Bueno, mi hermana había llamado anteriormente, Ajá. es Dani Soto, no sé si la ubica. ¿Cómo se llama, perdón? Daniela Soto. Ok, saludos Daniela y gracias ahí. Oye, pues adelante, mi estimado Carlos. Pues yo me fui a quedar el sábado pasado a la casa de un amigo, pero mi amigo ya me había dicho que en esa casa espanta. Entonces, pues yo no le creía mucho. Pero ese día que me fui a quedar ahí, me dijo en la noche, pero él se durmió. Entonces, yo no creía, yo seguía viendo mi celular, hasta que él tiene una puerta para su balcón. Y ahí pusimos una cortina, pues para que no se viera para afuera. Sí. Se transparentaba, porque en el poste de luz, bueno, pues había luz, un poco. Y se asomó algo, bueno, había algo ahí parado afuera, era como una persona. Ajá. Después, él tiene dos ventanas hacia la calle, pero ahí igual es el balcón. Y eso se traspasó para las otras ventanas y ahí se vio cómo iba pasando en las ventanas. Sí. Y en donde termina el balcón ya no se vio, ya no regresó. Y en el momento de que ya no lo vi, se apagó la luz del puesto. Caray, ¿y cómo lo describes tú, perdón? ¿Era una figura así como gaseosa? ¿Era una sombra? ¿Qué era? Era como una sombra, ¿sí?, Ajá. que iba pasando así por las ventanas. Híjole, qué miedo, ¿eh? Sí, ¿Y pues qué crees que no lo pude sea? despertar. No sé. Él me había dicho que había visto ahí al lado de su cama una persona muy alta. Ajá. Pero pues yo tampoco creí, a lo mejor era eso, no lo sé. Fíjate que el tema este de los hombres sombra está súper interesante porque mucha gente Sí. describe a un ser muy alto, algunos con sombrero. Ajá. Y se Sí. aparece en estos lugares. La verdad es que está muy interesante porque hay muchas historias sobre eso. No sé si este caso sea de los hombres sombra, por ejemplo, pero qué miedo ver eso que viste tú, ¿eh? Sí, y luego que ya me había dicho que ahí espantaba, Ajá. Ahora sí que pues más miedo. lo comprobaste, ¿verdad? Ajá, y ahora Ajá. este sábado voy a ir a otra pijamada a su casa a ver qué A pasa. ver qué ves ahora, ¿no? Bueno, pues Sí. nos cuentas cualquier cosa. Sí. Te agradezco bastante la llamada. Mándale saludos a toda la raza de Pachuca.